Esta Eucaristía lo ofrezcamos por él, por la comunidad de los hermanos aquí en Simón, por las vocaciones también. Están estrenando también un nuevo visitador, que es el hermano Pedro Álvarez, es exalumno de aquí, es primo de Álvarez Aja, ¿eh? ¿Se acuerdan de Álvarez Aja que algún conoció? Sí. Bueno, él es primo, hermano de él, es el hermano Lasalle, es el visitador. Entonces también quiere. ¿Alguien quiere pasar a ver? Por favor. ¿Quién gusta pasar de miedo? Buenas tardes, chamacones, bienvenidos. Pues se me nota de dónde soy, ¿verdad? Qué vergüenza. De Colombia. Más años. Más años que los que ustedes han estudiado llevo yo en México. Y no se me quita lo machupín. El consuelo es que cuando voy a España de vacaciones me dicen el mexicanito. Para darle gracias a Dios, pedirle, no se cansen de pedirle todo lo que necesiten, la oración por ustedes y esa oración muy especial por los hermanos que ya han fallecido. Eran todos niños entonces en la educación. No había hombres, mujeres y los demás. Bueno, había unos y otros. En aquel entonces no. En aquel entonces. Mejor no pregunto. Todos niños. Recuerdan a Ernesto Fernández Alonso Herón y José Manuel Camacho y
Daniel Aguilar Quintana. Así es. Pues por ellos tendremos una oración y, cómo no, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy te vengo a ofrecer mis palabras de perdón. Isaac a Jacob: hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva. Venga, que quiera decir algo. De lo que ha escrito, de lo que están viviendo, de lo que quieren compartir. Yo sí quiero compartir de que, verdad, es un gozo muy grande el poder estar aquí, el ver tantas caras que traen grandes recuerdos, grandes memorias, y que al final de los días, gracias a todos los que están aquí, cierta parte son lo que son. Entonces, ¿verdad? Es un placer que se haya podido realizar esta actividad y ver a tantos muy buenos amigos. Y todos tenemos algo que ver, que vivimos, pero hace más de 30 años que no nos vemos. Entonces es una sensación muy, muy extraña, pero muy bonita. Pues las anécdotas que tengo es con Eva Kupich, las papeletas que hacíamos, las porterías que hacíamos de fútbol, jugábamos con una migaja de papel en las horas de clase, en las hojas de albanene que nos hacía hacer la caligrafía para hacer una letra. ¿Pegadas a las letritas o así monos? No, porque nos ponía con tintero, con las puntillas, hacerlo. Entonces no se podía uno, se escurría la tinta, pues, a la antigüita. La los torneos en los recreos de fútbol, los
los partidos que organizaba también de básquetbol antes de la entrada de la escuela con el bombón de chocolate. Ese tipo de anécdotas. No había mucho de la infraestructura que hoy en día, los edificios nuevos eran, todo esto no existía, por ejemplo. Y había partes debajo de los edificios, sótanos en los que nadie entraba. Yo me acuerdo que todo el mundo especulaba qué había ahí, si había, si espantaban, si había túneles que llevaron a otro lado, había leyendas urbanas que había algún túnel que lo llevaba uno hasta el Simón Bolívar, el de hasta el otro lado. Ya estábamos en preparatoria, en la carrera, y una vez José Luis García quedó y yo nos venimos y nos plantamos enfrente de la puerta y darnos cuenta que ya no existía la puerta de madera, que ya no existía la estructura de la escuela. Dijimos, aquí nos tiraron la historia, ¿no? El patio del honor. O sea, todo eso que de alguna manera era sagrado para nosotros había desaparecido. Ahora, años después que regresamos en este grupo, se siente pues como que recobrar esas vivencias y decir, bueno, toda la material, todo lo demás se queda en nuestro corazón y nuestro agradecimiento. No hay momento en el que entre a un lugar que huela a cloro, que no me recuerde la ropa, sin el olor a cloro, por ese recuerdo para mi padre, Alberto. El recuerdo de nuestros padres, ¿no? Voy a olvidar al papá de Ramón, al papá de José Antonio, que nos acompañaron en los partidos, al papá de Paredes, al papá de José Luis, a todos nuestros papás que nos acompañaron y que en realidad hoy día, pues muchos no están, y lo recordamos hoy también porque gracias a ellos pertenecemos a este grupo, ¿no? Claro, claro. Son imborrables. He estado en lugares donde hay tantas historias que tienen que ver con mi vida reunida, ¿no? Porque cada uno de los que están aquí y de los que no están, Ernesto y demás, significa un cúmulo de historias que vivimos juntos, de risas, de partidos, de exámenes copiados, ¿no? De estudios en casa de alguien, de ir a comer, de ir a gozar. Entonces, como decía alguien, lo que somos, en parte lo somos por todos los demás que nos complementan, ¿no? Que compartimos el camino juntos y que se armó una hermandad que hoy la veo más vigente que nunca, ¿no? Entonces, pues agradezco a Dios y a cada uno de ustedes el estar aquí y el haber conformado parte de cada segunda vida. Cuando mis padres escogieron esta escuela, creo que se fijaron en los valores que le aportaban a uno como hijo y que nos complementaban. La función que hacían nuestros padres. Al decir que yo no fui un buen alumno, tal vez yo no pude darle una mejor oportunidad a mis hijos que la que me dieron a mí mis padres. El día de ayer, mi hijo, el más chico, acabó de terminar el sexto año de primaria aquí. También el anterior, llevo 11 años trayendo a mis hijos constantemente a esta escuela. Sí me causó un poco el no poderles haber dado un poco más, pero estoy contento porque hoy los veo y creo que son hijos, como todos los nuestros, llenos de valores. Y eso se lo agradezco a esta institución. Sin embargo, quiero destacar a una persona que a veces nos ha pasado por alto. Es el señor Franklin, alto de Villarreal. Sí, sí. Pues bueno, él, cuando nosotros estuvimos en Puebla en vacaciones de verano, la Normal Superior nos invitaba alguna vez a su casa a cenar. Y poco a poco lo fui conociendo. Aquí fue algo así como de paso, soltero, y tú dices, ¿cuántos años se va a casar? No sé qué tanto, algún día le dejaron su coche, ¿se acuerdan que tenía su Ford? No sé qué, que le dejaron cuatro tabiques ahí con la clase. Sin embargo, se enfermó y se fue a vivir a Puebla, ya dejó de trabajar aquí. Entonces le llamé algunas veces y platicábamos un poco, empezamos alguna relación y me dijo que estaba enfermo, y pues voy a verte. Llegué un sábado, fui con mi familia, llegamos y toqué, salió su hermano y me dice, ¿a quién busca? Pues busco al señor Franklin, él trabajé con él en el Simón, fuimos amigos y todo. Acaba de fallecer hace media hora, híjole, fue durísimo, y me empieza a platicar su historia, me dice, es que mi hermano era nuestro ídolo, era la persona que hizo que esta familia fuera familia,
se ocupó de sus padres, de atenderlos en su enfermedad, en sus momentos difíciles. Por cada uno de sus hermanos logró que estudiaran, hicieran una carrera. Él hizo todo por el bien de su familia. Entonces, estaba, me abrazó llorando y decía, esto se me ha ido mi ángel guardián. Entonces, así hay personas en nuestra vida que a veces no las conocemos y no sabemos de ellos. Y es alguien que incluyó a nosotros y dejó algo positivo para cada uno de nosotros. Ese es el motivo que a la hora de ofertar y los que tengan esa foto van a pasar a ponerla en el altar como gratitud de todas esas personas que dieron algo por nosotros y que también se llevaron de nosotros algo, por supuesto. Que en mi tierra hay un dibujante todos los días en la prensa, pone un cuadrito así tipo Mafalda de cuatro viñetas y a los jesuitas les pide a madre. Y una vez le preguntaron, oye, ¿pero por qué los jesuitas? Porque me eduqué con ellos y les tengo. ¿Y ahora tus hijos? No, los tengo con los jesuitas, para que sepan. No es tanto ni la institución religiosa, ni los papás, como los compañeros. Nosotros éramos tantos, tantos, que entre nosotros nos ayudábamos y no necesitábamos la familia, pues estábamos fuera, estábamos en el seminario. No necesitábamos a los frailes. Entre nosotros compartíamos todo, los juegos, las alegrías, las penas, las tristezas. Alguien muy importante, muy agradable que les habré dado y me habrán dado. Por eso el que se vean ustedes me llena el corazón de decir, bendito sea Dios, que lo que se aprendió en la niñez, que es lo mismo. ¿Cuánto tiempo le cuesta a un niño aprender el idioma? Intenten ustedes aprender ahora inglés, alemán, chino. Intenten aprender. ¿Han visto a los niños cómo juegan con el teléfono, con la computadora, con...? ¡Qué maravilla los niños! Y uno de grandote empieza a discurrir, pues no, será por ahí. Y ellos no necesitan ni pensar. Y cómo lo comparten y cómo viven la etapa del colegio para todos. Pero caray, que se estaba mejor pegándole al fútbol que hinchando los codos y viendo. A mí la asignatura, y esto les va a hacer gracia, la única que no estudié y saqué siempre, y nunca estudié, porque se me hacía tan lógico y tan fácil, las matemáticas. La mayoría de los niños, en fin, creo que el colegio, a la vida que hemos vivido, no solamente nos dio el colegio, pero sobre todo nos dimos unos a otros. Por eso no tengan miedo a los niños, a los hijos que van al colegio. No sé en qué colegio estarán. Claro, yo voy a defender los colegios de valores. Que Dios los bendiga hoy y siempre, en sus familias, en sus hogares, en esa vocación que han mamado en el colegio y que ahorita ojalá se lo transmitan a sus hijos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Recuerda a tus hijos, Ernesto Fernández Alonso Edolf, José Manuel Camacho y Daniel Aguilar Quintana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios, no te dejaré.
vales tanto para mí, yo te amo. También agradecerle en nombre de todos y cada uno de los que estamos aquí, hermano Rolando, a toda la comunidad, la actitud, la disposición, el cariño. Dios nuestro, concede a quienes has alimentado en la mesa de la palabra y de la Eucaristía rechazar, bajo la guía y protección de la Santísima Virgen María, lo que es indigno de un hombre cristiano y hacer siempre lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Me han hecho pasar una oración muy feliz, muy agradecidos a ustedes, David, por invitarme y desearles no solamente hoy que lo pasen divinamente, irán al hogar, irán al trabajo, irán a la vida diaria, se llevan en el corazón, ya lo saben, a Dios nuestro Señor y el cariño de los compañeros. Felicidades, que Dios los bendiga. Con el favor de Dios, nos vemos el año que viene. Gracias. Gracias. Con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre en ustedes. Vayamos en paz. Este grupo de gente que estamos aquí, que este es un grupo de hombres de verdad, tenemos claro que no ha sido fácil lo que ha sucedido en estos años que hemos egresado de aquí, y algo tenemos en común todos, que todos en algún momento hemos fracasado. Todos en algún momento hemos fracasado. Pero tenemos algo en común también todos los que estamos aquí, que todos cuando nos hemos caído, nos hemos levantado. A mí me parece que eso no se aprende de otra forma más que viviéndolo. Y solo te aprendes a levantar cuando te has caído. El gran punto de esta reflexión es que hoy tenemos claro que aunque nos volvamos a caer, contamos con un compañero en el camino que también sabe lo que significa levantarse y contamos con su apoyo. Y en esta guía, yo quiero mencionar que esta develación simbólica de la placa tiene un solo objetivo: el agradecer a la institución lo que nos ha dado. No es un reconocimiento, no es una medalla, sino es un agradecimiento a la institución, a lo que hoy día somos, y afortunadamente a lo que ofreceremos a nuestros hijos. Quiero pedir un aplauso a un formador de todos nosotros que, más allá de revisarnos si nos cortábamos las uñas o si hacíamos bien los apuntes, nos ayudó a ser y seremos unos ganadores. Un aplauso, por favor, para David. David. David, muchas gracias. Todos sabemos el gran hombre que eres. Todos sabemos cómo has
reconfigurado el presente y cómo has construido un gran futuro. Y todos te admiramos profundamente. Muchas gracias, David, por ser nuestro profesor. Muchas gracias. Un aplauso otra vez a David. Me toca recibir algo, pues la verdad, muy, muy fuerte en el corazón, pero sería ingrato si no trajera aquí a cada una de las personas que hicimos con ustedes ese trabajo, esa comunidad. Gracias a Rolando, que él estuvo en ese tiempo. Gracias al señor Nava, que algún tiempo estuvo trabajando también con él. Nos encontramos en el colegio, ahí estuvo conmigo. La Misa Asunción, que algunos tal vez la conocieron después. Al señor Cupis, que en algún momento lo encontré, como les platiqué. En fin, tanta gente que a través de los años, y David Soto, que a algunos les tocó, que se acaba de jubilar hace algunos meses también, mucha gente que fue tocando nuestro corazón. A ellos también se suma este aplauso, pero personalmente les quiero decir que mi vida no tendría sentido sin haber encontrado en estas primeras oportunidades de vida, de encuentro con ustedes, el que mi vocación se haya hecho vocación, ¿no? Se hizo fuerza, se hizo un cúmulo de tanta alegría, de tanta fortaleza, que hoy sigue así. Al verlos, el tiempo no ha pasado. Sigo viendo esa actitud, ese cariño, esa disposición en que lo han manifestado, de que somos cada uno para el otro. Y somos gracias a que nos pulimos unos a otros, nos vamos forjando. Como ese diamante, nos vamos quitando poco a poco cosas que nos sobran para aprender de otros y que también nosotros nos puedan disfrutar y vernos brillar. Creo que el Indivis Admane significa eso del Señor de la Salle, que permanezcamos unidos en todo momento, lejos, cerca, y que todos los que están ahora fuera de la ciudad o aquí en la ciudad y que no pudieron estar, nos sientan presentes. De corazón les agradezco y a todos pido que Dios nos bendiga, nos cuide y nos llene de salud para poder hacer lo que nos ha encomendado hacer. Mil gracias y un abrazo con todo cariño. ¡Bravo! Colegio Simón Bolívar, Galicia 8, Miscuac, generación afortunada y llena de aventuras, 73-79, en agradecimiento a la enseñanza y los valores recibidos, en reconocimiento a todos y cada uno de los profesores. Y en especial a nuestro profesor David Vallejo Martínez. ¡Bravo! ¡Bravo! Héctor Abarroa Lance, José Abraham Garfias, Jorge Ávila Lozano, Jaime Burkle, Francisco Javier Calleja, José Manuel Camacho, Alejandro Canales, Ramón Caruz, Luis Miguel Castro, Gabriel Cisneros, Marcos Francisco Clemente, Agustín Corres González, Ignacio de María y Campos, Fernando del Río, Jorge Domingo, Mauricio Joaquín Echeverría, Germán Elizondo, presente. Ernesto Fernández Alonso. ¡Bravo! Luis García de Quevedo, Manuel García Porrero, Rafael Garza Cantú, José Antonio Gómez, Jaime González, Jaime Gutiérrez, Carlos Hernández, José Luis Cerrejón, Mario Alberto Izazola, Alejandro Jiménez, Andrés López, Roberto Ricardo Mañón, Marcos Enrique Martel, Flavio Meléndez, Fernando José Méndez, Rafael Mendoza Salgado, Héctor Morlot, Javier Núñez Girón, Rolando Ortiz, Luis Alberto Paredes, Armando Peredo, Ricardo Ángel Pérez, David Pérez Trejo, Manuel Piñeiro, Víctor Manuel Pliego, Bernardo Abel Ramos, Armando Regadas, Homero Robles, Edgar Rodríguez, Carlos Roberto Román, Alberto Rosas, Carlos Sánchez, Jorge Jesús Sepúlveda, Rodolfo Francisco Serralde, Alejandro Soto, Enrique Tapia, José Alfredo Tapia, José Tenorio Luna, Jorge Tirado Gómez, Octavio Tucen, Juan Enrico Vidal, José de Jesús Vital, Felipe Watson Marrón, Daniel Zavala Banduni y Eduardo Centeno Ibarra y todos aquellos que no están aquí pero están con nosotros de corazón. ¡Vamos! Fuera de relajo, Homero sí trajo el tanque de oxígeno, al cual le quiero agradecer que sí lo haya traído. Ya está la ambulancia. Ya está la ambulancia, o sea, estamos todos listos. Hay un veterinario por cualquier cosa que se ofrezca. Entonces, pero nada más como cierre, les quiero compartir dos cosas que son muy importantes. La primera es, este encuentro no se termina hoy,
El punto es que queremos hacer otro encuentro el año que entra. En Houston. En la secundaria, ahora. Y compartir con todos nuestros compañeros de la secundaria para que sea una integración todavía mucho más grande que la de hoy. Y además no queremos que este periodo de tiempo sea un periodo de tiempo sin sonido en el chat marrano o en el chat normal, sino además queremos, y les damos un aviso, se ha desarrollado una idea muy buena que se llama Red Indivisa Manes. En esa red, hoy que se anotaron su correo electrónico y van a recibir de parte de Edgar Rodríguez una encuesta de muy pocas preguntas, en el cual Edgar va a realizar un trabajo muy interesante para que nos mantengamos vivamente unidos. Y además, llegar a algo más de tan solo esa exaltación de vernos, sino además poder tener la oportunidad de firmemente ayudarnos. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, recibirán ustedes ese correo y lo verán. No quiero acabar sin decir el agradecimiento al comité que organizó todo esto. Y por ahí debe estar Agustín Torres, pero definitivamente, la verdad, Roberto Mañón ha sido el cerebro detrás de todo esto, y sí quiero pedir firmemente un abrazo a este hombre. ¡Felicidades! Y por último, no siendo al final, sino lo más importante, yo también quiero agradecer la presencia de una persona que no fue parte de la generación, pero que representa a Ernesto y que obviamente ha sido la mujer que ha construido indirectamente esta reunión. Y un aplauso a Mari Carmen, y quiero que venga para acá. ¿Quieren el Simón o el de la sallista? El Bolívar, tal honor y gloria al canto, cada día muy constante, adelante con valor, estudiando y jugando, con esperanza nuestra vida. And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their
for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm on my journey, biggie biggie mama, eh eh. My sisters on my journey, biggie biggie mama, east to west. My team, waka waka, my eh eh, waka waka, my eh eh. Tell me since I'm my zero. Es un placer estar con ustedes, ser lasallista, lo llevamos hasta los huesos y es un honor estar aquí, feliz. Felicidades a todos y qué bueno que nos pudimos reunir. Estoy muy contento de estar compartiendo con todos mis compañeros, con los que se juntaron. Me encantó la respuesta. En cuanto hubo la oportunidad, me puse la camiseta para ayudar y para estar con todos ellos, ni pensarlo ni un momento. Estoy muy contento de ver a todos. Ya con eso. Aquí disfrutando con todos los compañeros, Simonitos, en una buena reunión. Ojalá se vuelvan a hacer más. El próximo año ya tenemos la próxima en la secundaria. Y estoy muy contento de ver muchas, muchas caras nuevas. Bueno, viejas. ¿No se oye? Pero aquí sí. Feliz de estar aquí compartiendo con amigos de la infancia. Y no cabe duda que cuando te vas a vivir fuera, agradeces el haber tenido compañeros como los que tenemos y haber formado parte de esta hermandad. Feliz también de que hayan tenido la iniciativa varios compañeros, nos reúnan y que sea por toda una vida larga y llena de salud. Un abrazo a todos. Muy agradecido de haber estado aquí en esta reunión, después de tanto tiempo sin ver a todos ellos. Un gusto ver a todos con estas caras nuevas. Muchas gracias a todos los organizadores. Por la invitación, por esta organización, el ver gente que no habíamos visto hace 30, 40 años y es un gusto y es un placer y estar aquí y pertenecer a esta generación. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por haber convocado este evento. Espero que no sea la primera ni la última. Estaremos aquí presentes las veces que se requiera. Y después de ver tantas personas aquí que no sabía qué esperar, o sea, conocerlos, ¿no? Ya con las fotitos, bueno, pues al menos ya sabemos quiénes somos y parece ser que no ha cambiado las cosas ya que convives con ellos. Gracias. 3, 2, 1. Muchas gracias a todos por habernos reunido. La verdad es que se dice fácil, 38 años de habernos conocido, de haber estado en este lugar conviviendo. Creo que fue la parte más importante de todos nosotros. La verdad es que todos tenemos algo que ver, estamos interrelacionados. Ver las caras de todos, de chamacos y ahora ya de adultos, causa una nostalgia especial. Les agradezco a quienes tuvieron la bien invitarnos a hacer todo este esfuerzo realidad, que sigan con ello y seguiremos desde ahorita nosotros con ustedes. Un abrazo a todos, a los que están y a los que no están, pues nuestro más entrañable cariño para sus familias. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los que organizaron este evento después de tantos años. Muy padre, muchos amigos de la infancia, muchas aventuras y buen juego de todos. Gracias. Muchas gracias al comité organizador. Estamos aquí en la comida del Simón Bolívar con una magnífica compañía. Gente que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos yo, gente que no veía hace 38 años, creo que es el número, que no reconozco. David, todos los organizadores, Homero, todos, felicidades, ¿eh? Y eventazazo. Y apenas vamos a comer.
todo excelente, los lasallistas de primera, pero Watson falló el penalti. Lástima. By the way, también falló este lastre un penalti, ¿eh? Pero bueno, un super evento. Mil gracias, David, y a todos los organizadores. La verdad es que fue una reunión muy, muy especial. Les agradezco mucho y, pues bueno, aquí estaremos el año que entra. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los organizadores y reitero a Paco Lastra, la cagó Watson, ni modo. Así es la vida. Saludos, chavos. Bye. Un gusto nuevamente, la cascarita de fútbol. Me acuerdo de la primaria, grandes recuerdos con todos los compañeros. El Espiro también fue formidable recordar aquellos partidos que hacíamos en el recreo, que ya luego no podíamos ni cerrar la mano después del recreo para escribir. Saludos a todos y muchas gracias por la organización. Padrísimo. Primero agradecer a todo el comité organizador, a David, a los dos David, a Luis Miguel, a Roberto, etcétera, el que estemos aquí reunidos. De verdad es una emoción, una gran convivencia. Lo esperaba con mucho gusto desde que hicieron la convocatoria y pues nada más eso. Es muy padre reencontrar a todos. A muchos nos hemos visto durante algunos años, pero ver a más está increíble. Ojalá se puedan seguir haciendo a lo largo del tiempo. Un abrazo a todos. Gracias. Quiero agradecer a los organizadores de este evento que se esforzaron para volver a juntarnos a la generación 73-79. Es un gran placer volver a ver a todos los compañeros y creo que el momento no fue tan bueno porque es lo de la comida, pero está rica y les agradezco mucho la asistencia. Soy Mario Isasola, es un gusto convivir con todos ustedes, realmente recordar después de tantos años sus rostros, tal vez de inicio no saber el nombre, pero invariablemente el rostro de cada uno de ustedes lo tenemos presente y ahora después de más de 40 años volverlos a ver es un gusto, una satisfacción. Viéndolos me vienen tantos recuerdos y memorias y anécdotas, la verdad muy contento de estar aquí de compartir y espero que se siga repitiendo. Un abrazo para todos. Es un orgullo y un honor convivir con todos estos excompañeros aquí en el Colegio Simón Bolívar. Un gusto sinceramente. Y esperemos que esto pueda repetirse próximamente en los años que vienen. Ha sido todo un placer, la verdad, disfrutar la convivencia y estar con todos ellos. Compañeros, déjenme expresar mis sentimientos, por favor. Para mí es un gusto estar aquí con todos estos compañeros. Muchos de ellos no los reconocía, algunos otros ya, pero lo importante de todo es que convivimos y que esto no sea la última vez que sucede. Próximo año en la secundaria, ¿va? Ahí los esperamos. Me agrada volver a ver caras conocidas, compañeros que quizá ya no, nunca volví a ver después de que terminamos, pero es una buena obra que está haciendo los organizadores. Esperemos volverlos a ver en secundaria. Yo quiero agradecer a todos, pero más que nada hoy tuve algo padrísimo. Me sentí un niño en el cual pude jugar con mis amigos, pude sentir la amistad, pude recordar viejos tiempos y eso se los agradezco a todos, el hecho de poder convivir con ellos una secundaria, una primaria y algunos con una preprimaria. Muchas gracias a todos. Desde que convocaron para la reunión me dio mucha emoción. Tengo compañeros aquí que hace 40 años que no veía. La nostalgia de regresar a mi escuela primaria, que nunca volví desde que terminé sexto de primaria. Pero sobre todo ese ambiente, esa cofradía, esa intensidad de todos, ese entusiasmo de todos por querer convivir. Y la verdad me dio muchísimo gusto ver a tanta gente tan valiosa, veo a mucha gente que está muy bien, lamentablemente algunos compañeros ya se nos adelantaron, ni modo, así es esto, pero es un orgullo, ojalá salgan muchas generaciones como la nuestra. Muchas gracias. Esta organización, la verdad es que es un gran logro, un gran mérito, ojalá y que sea la primera de muchas, que lo podamos seguir repitiendo todos los años, ojalá podamos contar con los que hoy no pudieron lograr estar aquí con nosotros. Una vez más, pues son muy buenos recuerdos de hace muchos años. La verdad, la pasamos increíble. Y sobre todo, qué gusto poderlos ver después de 38 años en el mismo colegio en donde estudiamos. Y bueno, pues esperemos que se pueda repetir el siguiente año. Les agradezco muchísimo. Un abrazo.
Estimados amigos, sin duda ha sido un privilegio compartir con ustedes este día y sobre todo recordar todos los momentos padres que pasamos cuando éramos más chicos, ¿no? Hoy somos una mejor versión de lo que fuimos en aquella ocasión y sin duda es para mí un privilegio vivir y compartir con ustedes. Ojalá pueda ser esto con mayor frecuencia y que este placer nos dure muchos años. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí y ser parte de mí, ser parte de la persona que hoy soy. Gracias. Un gusto estar con todos, muchos años de no ver a muchos y reencontrarnos, y como si hubiera sido ayer, o sea, con toda la confianza y con mucho cariño. Muchas gracias a los organizadores. Queridos amigos, una gratísima experiencia el estar aquí con ustedes, el poderme haber venido desde Houston. Realmente vale la pena volver a verlos después de 38 años, a la mayoría de ustedes, el cambio que hemos tenido, la cantidad de historias que podemos contar todos. Ha sido un privilegio estar aquí. Agradezco a David, que empezó con todo el chat, y después a los organizadores, y realmente feliz de estar. Gracias. Les agradezco la invitación a esta comida. Y me da gusto de ver a todos aquellos muchachos que fueron chiquillos, simpáticos, que los conocí desde hace años. Que Dios los bendiga y que sigan unidos. Pues muchas gracias a todos por haber asistido y por el gusto de verlos aquí, a José Luis, a Manuel, a Rolando, a Lalo, todos, al señor Luis Alberto, a todos, a Jaimito en esta mesa tan padre. Pero sobre todo, muchas gracias al Simón Bolívar y a David Vallejo y a las autoridades por darnos chance de volver a reunirnos. Muchas gracias por todo. Muy contento de estar por acá. Me siento de verdad bendecido de ver tantos compañeros, tantos amigos que hace tanto tiempo no veía y de los cuales guardo enormes recuerdos, ¿no? Bendigo a Dios y le agradezco por tener la oportunidad de estar con todos ustedes. Un abrazo para todos y que todos ustedes y sus familias estén muy bien. José Luis Cerrejón. Qué gusto tenerlos a todos aquí, qué gusto seguir aquí, en este mismo espacio, y disfrutarnos. Muchas gracias a David, que de veras se movieron para organizar esto, a Roberto, a todos, David Vallejo, que nos hizo favor de acompañarnos. Ojalá y nos sigamos viendo muchas veces más. Un saludo a todos. Muy buenas tardes, yo soy Luis Alberto Paredes. Como bien veíamos hace un tiempo, recordar es volver a vivir. Y definitivamente quiero agradecerles a todos y a cada uno de mis compañeros, que si bien el tiempo ha pasado, volver a vernos en el patio, volver a ver los salones donde todos estuvimos junto, compartiendo y formándonos, ¿no? Porque definitivamente yo sí concuerdo, somos parte de todos, ¿no? Cada quien tiene su personalidad. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y les invito a los excelentes organizadores de todo esto para que se repita y se repita muchas veces más. Vale, chao. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime González, alias Jaimito. ¿Qué les puedo decir? Estoy súper, súper contento de reencontrarme con tantos amigos después de 38 años, por lo menos. Realmente me da mucho gusto volver a ver gente a la que aprecio tanto. Y también quiero agradecerle enormemente a los organizadores de esta comida y a la escuela, al Colegio Simón Bolívar, por permitirnos tener esta reunión aquí mismo. Realmente es un momento muy, muy padre. Se reviven muchas memorias. Muchos recuerdos increíbles, muchos recuerdos con mucho cariño. Esperemos que se repita y que se vuelva algo que podamos hacer con más frecuencia. Hasta luego. Es un gusto poder compartir los alimentos con grandes y viejos amigos y haber pasado toda una mañana de sábado excepcional. Ojalá lo podamos seguir haciendo y sigamos en contacto todos. Muchas gracias a los organizadores, excelente encuentro, y sigamos la fiesta. Gracias. Es un gusto poder compartir después de tantos años y para mí por primera vez una reunión de exalumnos del Simón Bolívar. Tantos amigos, tantas caras, tantos recuerdos. Muchas gracias a los organizadores y bueno, ya estaremos aquí en contacto. Chao. Encantado de estar aquí con grandes amigos, a varios que los seguía
frecuentando y a otros que hace muchos años que no los veía. Aquí como esta heladilla que está junto a mí, que lo sigo viendo afortunadamente. Muchas gracias a los organizadores y ojalá que se repita el próximo año. Saludos. Hola compañeros, la verdad es un gustazo estar aquí otra vez con ustedes después de 38 años. Es como que se remueven muchos sentimientos, sentimientos encontrados y la verdad un gran gusto estar aquí. Me dio más gusto de lo que pensé ya que estoy aquí, con el partido de fútbol, ahorita la comida, muy padre. Esperemos seguirnos viendo y gracias a los organizadores. Un abrazo. Pues que solo quiero darle las gracias a todo el comité organizador por habernos juntado. La verdad, un esfuerzo grande después de tantos años. Una excelente herramienta el Facebook para podernos contactar, pero sin el esfuerzo de todos ellos no lo hubiéramos podido lograr. La verdad, estoy muy emocionado por encontrarme a gente que dejaron una huella muy grande en mi vida en la primaria. Espero que ahora el próximo año en la secundaria se repita y podamos festejar igual que este año. Saludos. Primero agradecer a todos los organizadores. La verdad es una reunión muy emotiva después de 38 años estar juntos otra vez todos. Que se repita cada año y pues estoy muy contento de estar aquí. Gracias por todo. Les agradezco el estar aquí viviendo con todos los amigos. Les mando un fuerte abrazo y pásenla bien. Ha sido una experiencia súper emotiva, desde la misa, el recuerdo de Ernesto, bueno, y de los otros compañeros, la develación de la placa, tener aquí a todos los compañeros que no vemos, a muchos, pues prácticamente desde hace unos 40 años, es muy emotivo, la cáscara que nos echamos, la verdad, una idea increíble de todos los organizadores, de Roberto, de Luis Miguel, de David, del profesor David Vallejo. Muchísimas gracias a todos, es un evento inolvidable. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles por la invitación. Fue una experiencia maravillosa, que nos estamos juntando gente, como dicen los compañeros, desde hace 40 y tantos años. Y bueno, todo lo que fue la iglesia, el partido de fútbol, la comida, estuvo muy bien. Y es una oportunidad única, qué pena los que no lo pudieron vivir. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de que nos hayamos podido reunir. La verdad es que somos una generación que después de mucho tiempo nos reencontramos y volvemos a ser muy, muy unidos y van a ir llegando más compañeros. Quiero recordarles que el próximo 10 de noviembre va a ser la comida anual para que no falten. Saludos y hasta la próxima. Bueno, quiero agradecer antes que nada a todos mis compañeros que vinieron hoy. Estoy realmente muy feliz, ha sido un día muy especial. En realidad no organicé esto, lo organizamos un comité de 5 o 6 personas y la respuesta y el éxito del evento se debe a todos los compañeros y amigos que vinieron aquí. Hay personas a las que no había visto desde hace 38 años. Me dio un gusto enorme verlos. Fuimos compañeros de patio, de salón. Veo que sus vidas van bien, lo cual también me da mucho gusto. Todos tenemos salud. Todos estamos muy alegres aquí y quiero realmente agradecerle a la vida por esta oportunidad y espero que se repita y que aparte podamos llevar estas relaciones a otros medios, no solo relaciones sociales, relaciones de negocios, pero sobre todo seguirnos viendo con la cordialidad con la que hoy estamos aquí reunidos y seguir en contacto para otras reuniones, aparte del WhatsApp en donde también estamos en contacto todos los días. Gracias a todos mis amigos y compañeros, gracias al comité, gracias a todos los que pudieron hacer posible esto. Muchísimas gracias a los organizadores, a los Davids, a Roberto Mañón por hacer esta reunión tan padre. La verdad, increíble ver amigos de hace muchos años. Algunos tengo más de 30 y tantos años de no verlos y la verdad, padrísimo. Me encantan estas reuniones y espero que estemos aquí el año que entra todos. Muchas gracias, David y David Vallejo por organizarla y cuenten conmigo, por aquí estamos. Nos vemos, bye. Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz,
no encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar. Te regalo cada sueño que logramos conquistar. No me voy. Crecimos de la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par. Siempre a ninguna dirección. Y gracias por tus brazos abiertos para mí.
pudiera el tiempo, te diría desde hoy que no cambiaría este viento a ninguna dirección.